Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, Gracie. Hola. El día de hoy vamos a jugar Perinola. Peripelona. No sé si la ven ahí. Muchos la conocen. Aquí en Guatemala, Perinola. Es un juego así bien tradicional. Acá, yo creo que en toda Latinoamérica lo han jugado. Y la verdad, pues la verdad no sé, y traté de investigar, pero no sé de qué lugar es originaria este juego, que es bien tradicional acá en Guatemala. Pero ahorita les vamos a mostrar cómo se juega. Esto normalmente puede estar hecho de madera o de plástico y trae 6 caras. Y en cada cara, que te cae al azar, tú tienes que poner o tomar algún objeto que estén apostando. Puede ser un juego de apuesta, ¿verdad? O juego de azar, pero acá en Guatemala lo jugamos así como que cuando ya está toda la familia reunida o los amigos, ¿verdad, Grace? Y se pone así bien divertido, ¿no? Con el afán de ganar dinero o de venir y hacerte de dinero, pues, sino por el afán de estar jugando y pasar un momento amigable con la familia, con los amigos. Y así que calidad este artefacto, bueno, nos ha hecho pasar buenos momentos porque se ha divertido. Ahorita solo somos Gracie y yo, que vamos a mostrarles más que todo cómo es, ¿no? Es que vamos a jugar así, porque realmente para que sea más divertido se necesitan más personas, 4, 5, 6. Tal vez en otro video le vamos a mostrar. Tal vez en otro video, cuando ya estén toda la familia aquí reunida, vamos a mostrarles cómo jugar esto. Aunque yo sé que algunos ya lo conocen, ya lo han jugado. Pero así que vamos a empezar. Nosotros vamos a hacerlo con ficha, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, dale, vamos a explicar un poco. Por ejemplo, digamos, me toca a mí, ¿verdad? Disculpen el sonido de los gallos, pero aquí a la par tenemos nuestros vecinos gallos. Y pues, esto tiene que girar, porque si no gira bien, entonces no es válido, tiene que girar otra vez. Uh-huh. Esto se llama perino, la verdad. Aquí cayó, bueno, aquí ya, como ya está gastado. Pero acá dice pon 1, entonces dependiendo, acá tengo fichas de 25 centavos, de 1 quetzal y de 50 centavos. Incluso pueden jugar de billetes de 5 quetzales, ¿verdad? Por persona. Sí, pero ya digamos que estamos jugando de quetzal. Entonces pon 1, primero tenemos que poner nuestra colada. Kevin, enseñémosle. Vamos a jugar de choca. De choca, por ejemplo. Ponemos nuestra jugada para poder tirar. Ajá, para poder tirar. Y como ahora yo tiré, ¿verdad? Me cayó pon 1. Tengo que poner, como es de 25, 1. Ahora. Y ahora le toca a Kevin. Y así nos vamos turneando. Lo hace con la mano izquierda. Pero bien, te salió el tiro. Sí. Hay veces que como que se duerme la prenda. Ay. Aquí cayó, todos ponen. Aquí entonces, a los que están participando. Y pone Kevin. Y ya, si hay más, pues ahora es mejor porque se va juntando y ya, y hay una buena ganancia. Todos ponen otra vez. Todos ponen y siguen poniendo. Entonces, siguen poniendo. Y ahora me toca a mí, y ahorita me lo llevo yo, ahí van a ver cómo se. O ponen, o todos ponen todos otra vez. Todos ponen otra vez, ya. Dale, y así ya se va. Yo creo que eso es lo que más quieren todos. Pon dos. Ahora solo le tocó a Grace poner. Pon dos. Serían 50 centavos, ¿verdad? Porque son dos fichas de 25. Y ahorita me lo llevo de a todo, ¿yo? Así es, me lo bajo a poner. A veces se pone así bien intenso el juego, así bien lleno de nervios entre todos cuando son bastantes. A veces se echan sal también, por ejemplo, pon uno. Por ejemplo, me vas a poner uno. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Toma uno. Se agarra. Tengo que agarrar uno, ¿verdad? Si cae, toma dos, tengo que agarrar dos y así. Ahora si cae, toma todo, pues automáticamente se lleva el premio mayor. Y pues a veces pasa esto, que hay que esperar media hora, ¿verdad?
Ahí está, toma todo. Toma todo, me cae, pero hay que estar aquí bien. Toma todo, ya, ¿eh? Y me llevo todo. ¿Cuánto ganaste ahorita? Ahorita gané un quetzal. Otro. Dos quetzales. 2.75, casi 3 quetzales. Y empezó con 50 centavos. Ah, 25 centavos. Yo puse 25 centavos. No, pero como fui poniendo, ya perdí la cuenta de cuánto. Pero así es. Y aquí pues volvemos a poner todos para seguir jugando. Y el que le toca, ¿verdad? Así como a mí me tocó todo, ahorita le toca a Grace y ella tira. Y así sucesivamente. Y pues a veces no siempre se tiene se tienen la suerte, y como solo habían dos, entonces ya gané. Y hay que volver a poner para seguir jugando. Ajá, y esto es muy divertido porque a veces... Ahorita se mira, tal vez se puede ver aburrido porque aburrido. Como solo somos dos, aunque lo podemos poner interesante, ¿no? Pero... Toma todo. Mira, toma todo, me tocó otra vez y lo tomo todo, pero dejo ahí. Es mejor cuando hay pues mucho más personas. Pero no es por ambición a tener más dinero, porque es más divertido. Porque tampoco al final pues no terminamos peleando, enojando, que nada. No, que más bien ese dinero que se ganó viene y se va a comprar la coquita, las golosinas. Y se convive más con la familia. Es una manera de pasarla en familia, en amigos y divertirse mucho más. Y bueno, esa es la historia de la perinola. Si quieren que les traigamos otro juego interesante o tradicional de Guatemala, no otro artefacto para jugar, déjenlo aquí en los comentarios y nosotros vemos cómo lo podemos conseguir. Este se llama perinola. Muchas veces se han confundido porque hay otro que creo que le dicen perinola, pero no es perinola, no sé si capirucha le dicen uno que. Tal vez en otro aquí lado, le vamos a dejar la imagen para que ustedes vean, a lo cual, pero creo que eso se le llama capirucho o algo así. O lo que jugaba el Chavo del Ocho, ¿verdad? Tal vez hay en otros países con otro nombre, pero ya por la foto y todo, así ya que, pueden dar que es. Si ustedes lo conocen por otro nombre, nos gustaría que nos dejaran acá abajo en los comentarios por qué nombre lo conocen. O el nombre de perinola, qué cosa de lo que ustedes conocen como perinola ahí en sus países. Y bueno, fue un gusto poder estar con ustedes en este pequeño video y poder compartir este juego divertido que se puede hacer en casita. Yo soy Kevin Ochoa aquí. Yo soy Daisy Tecún acá. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.